Por primera vez en exclusiva escucharon las palabras de Ana Brenda. Yo personalmente quiero darle las gracias por la confianza. Es un momento muy difícil para ella como mujer, como esposa que lo es. Y fueron muchas cosas las que sucedieron. Obviamente ella no entró en detalle, pero creo que queda bastante claro lo que ella quiere decir a través de esta entrevista. Ella me dijo que una de las cosas que ella pensaba que iba a suceder, que estaba segura, que se iba a hablar de infidelidad. Está bien, no hay problema, yo hablo cuando pueda hablar, pero cuando esto empezó a escalarse, amigos, de hablar de una enfermedad, hablar de un secuestro, hablar de tantas cosas que supuestamente le había como hasta cierto punto comprado la dignidad de Ana Brenda, comprándole una villa en Sevilla, como saben, él es torero, y está en España, ya ella dijo, no puedo más, no puedo más, y de verdad que yo creo que queda claro. Pero algo pasó, algo pasó porque nadie planea una cosa, me van a perdonar, una cosa más vergonzosa que tú mandes tarjetas de invitación, lugar, fecha y hora, y tengas que decir, bueno, siempre no. O sea, algo grave tiene que haber pasado en yo esa relación para que no suceda. Yo creo que lo que pasó, Roner, fue que ellos se casaron en Las Vegas, como tú sabes, el año pasado. ¿Apresuradamente? Ella me dijo a mí que no. Yo le pregunté, ¿tú crees que tú te adelantaste casándote? No. Me dijo que no. Pero aquí lo que pasó es que nunca coordinaron qué va a pasar después que nos casemos. Y lo que sucede es que cuando se ven en una situación así, decidieron, no, espérate, no estamos listos, vamos a echarnos para atrás. Mira, yo soy muy amigo de los dos, tanto de Alejandro como de Ana, hemos trabajado en dos proyectos. Primero que nada, quiero felicitar a Ana porque creo que eligió el medio correcto para dar una exclusiva tan importante para ella, de verdad que sí, y sobre todo a ti. Gracias. Y yo conozco a Ana hace como 6 años y nunca la he visto tan en paz y tan feliz como en esta ocasión con Alejandro. Y yo creo que ella no tiene que estar dándole explicaciones a nadie de su vida. Ya lo hizo, que no diga nada más y que siga adelante. Y yo pienso que van a tener un futuro muy lindo. Esa es mi opinión porque los conozco a los dos. En síntesis te voy a decir algo. Nosotros que hemos visto esa relación con Alejandro, yo que conozco a Ana Brenda desde que estaba chiquita y tenía su relación con Alexis Ayala, sé que en esta ocasión ella está realmente segura que ese es el hombre de su vida. Sí, y por eso está luchando tanto por estar con él. Ahora, el golpe de lo de su mamá, porque no conozco a dos seres humanos más apegados en este planeta, de verdad, que la mami de Ana Brenda, que le manda un beso, que es una mujer encantadorcísima, y Ana. Entonces, cuando ella hizo lo correcto, lo que haríamos cualquier hija, aquí hay un desastre, me está pasando un desastre a mí, pero tengo que detener mi vida porque mi madre está en este momento enferma, e hiciste lo correcto. Hay uno de los dos, para que esto funcione es muy sencillo, uno de los dos tiene que abandonar su carrera en su país y mudarse al otro. ¿Él a España? ¿Él a México o ella a España? El año pasado que yo estaba en España, le deseamos, señores, lo mejor a la pareja que obviamente le tenemos mucho aprecio, y todavía hay más, amigos, de esta entrevista Corazón Abierto con Ana Brenda Contreras. Entérese más visitando nuestra página de Sal y Pimienta en Univision.com, en El Sazón de Lourdes. Hay mucho más, Roner.